Pronóstico para la mañana del lunes. Empecemos al norte, en la región Caribe, que amanece con un cielo parcialmente nublado y donde persistirán las precipitaciones sobre el Golfo de Urabá, Córdoba, Sucre y Bolívar. Se avecinan lloviznas en Atlántico y en la Sierra Nevada. Más al norte, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, se espera un cielo nuboso y con tendencia lluviosa a lo largo de la mañana. En el litoral pacífico habrá cielo encapotado y con humedades densas sobre Chocó. En Cauca, Nariño y Valle se esperan chubascos. En la zona andina persisten las lluvias en zonas de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Antioquia. Se esperan lloviznas también en zonas montañosas fronterizas de Cauca y Nariño. La Orinoquía amanece con cielo nuboso y gris. Se pronostican lluvias intensas en Meta y Vichada. Mientras que en Casanare y Arauca habrá chubascos esporádicos y localizados. Al sur de Colombia, persisten las lluvias con cielos encapotados en la mayor parte de la Amazonía. En Guainía, Amazonas y Vaupés, vendrán humedades fuertes. Bogotá y su sabana despiertan con cielos cerrados y nubosos. Se espera tiempo lluvioso en la parte suroriental de la capital. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Meta, Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar y Bolívar. Alerta roja por deslizamientos en sectores de Antioquia y Meta. Alerta naranja en las regiones andina, Pacífica y Orinoquía. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.idean.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del IDEAN. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android.